hablamos con Lucía. Sí, es una gran artista. Hemos escuchado sus vídeos, son preciosos. Y ella es, bueno, pues auténtica. Ella estuvo en Eurovisión en el año 2014 y hoy va a cantar para los Rotarios de Benaví y todos los asistentes a esta cena de gala en el Cortijo de Ramiro. Bueno, Lucía, qué bonito que colabores esta noche para esta causa, ¿no? Es una labor social. Sí, claro, me alegro mucho que estoy otra vez en Rotary Company. A mí me encanta mucho esta gente y es un alegro muy grande cuando estoy con vosotros. Pues perdóname por mi español, que estoy solo un año. Solo un año estoy aquí en España, por eso creo que, vale, podemos entendernos. Sí. Genial. Lucía, ¿cómo fue tu experiencia en Eurovisión en el año 2014? Vale, fue una experiencia muy interesante, un proyecto muy grande. Es que todo que fue en mi presencia fue mío, auténtico, ¿vale? Y música y el show y todo. Fue un trabajo muy grande. Un trabajo difícil, pero creo que esta cosa es por toda mi vida, una experiencia que no se olvida nunca. Y creo que voy a repetir una más, porque quiero el primero, que fue la tercera. Entonces, creo que por la próxima hora ¿cómo es correcto? win. Yes, I will win. Y no sé de qué país se trata, puede ser que de España. Vamos a ver cómo va. ¿Crees que triunfa las canciones de amor más que otras canciones? Creo que sí. No, ves cómo es el mensaje. Fue que todo el mundo está resfriado, sabes, muy frío, y que tenemos un corazón y necesitamos dar este amor por todo el mundo porque lo tenemos. Y si guardamos por nosotros, es de nada. Necesitamos más abiertos, a la gente que es más feliz en este mundo. Creo que así se hace. Que, vale, con amor, claro. Todo lo que dice Lucía, es precioso tu mensaje. Espero que lo haya cogido mucha gente ese mensaje. Bueno, esta noche te escucharemos cantar entre tu repertorio la canción que cantaste en Eurovisión. Claro, con eso creo que no empezamos, pero un poquito más tarde lo presento. Sí, claro. Muchas gracias. Sí. Belleza, estarás, te quedarás por aquí, por Marbella, por la costa, te vas a quedar un tiempo, vas a viajar. ¿Qué proyectos tienes para este año 2016? Vale, este año montó negocio mío, que a partir de textiles un poquito otra, pero me encanta mucho el diseño y con eso es otra mi pasión. Entonces vamos a ver cómo va y cuando todo está bien. Entonces creo que empezamos 2017, no antes, porque no estamos sin tiempo. Tengo un proyecto de 2 años y entonces empezamos a trabajar con un compositor muy, 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 muy bueno de Alemania y ya estamos en proyecto por 2017, creo que por Eurovisión otra vez. Pues necesito solamente pensarme bien. ¿De qué país estoy? ¿De mi país Moldova otra vez? ¿O empezamos con el país que es mi casa ahora mismo, por España? Vamos a ver si es una canción muy, muy buena, como fue Frozen. Entonces creo que arriesgamos y hacemos con España. Deseamos mucho éxito y esperamos verte con tu diseño. Sí, y que me llames y vengas a televisión a contármelo. Claro, claro, de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.